Hola, buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. Pues tenemos una invitada de lujo, es María de Himalaya. Y bueno, sabemos por su testimonio todo lo que ha pasado en su vida, la conversión que ella ha tenido. Y a través de todos sus testimonios y ahora en México que nos visita, estamos muy contentos porque grandes cosas ha hecho Dios a través de ella. Y mamita María la ha colmado de bendiciones como madre, como esposa, como mujer y sobre todo como hermana. Hola María. Hola. Buenas tardes. Sí, ya tardes, noches. Bueno, muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Es un placer. Y bueno, queremos preguntarte, ya conocemos tu testimonio, tú has venido a México para exponer esa experiencia, pero yo quiero hablar ahora de la familia, de la importancia, que nos digas primeramente, ¿eres casada, soltera, cuántos hijos tienes y cómo es ahora tu vida? Muy bien, bueno, es un placer y un gusto estar contigo aquí. Pues sí, estoy casada por la Iglesia Católica y llevaba con mi esposo 28 años, 19 de los cuales casados. Me casé el 5 de septiembre de 1998 y el 11 de enero del 2017 me abandonó. De ahí nace toda la crisis también, ¿no? Por la que yo, luego el Señor me hace viajar a Nepal y todo lo que mucha gente ya sabe, y si no le invito a que lo busque o a que lo presencie directamente. Y a partir de ahí, después de mi conversión, el Señor me empieza a hacer entender qué significa el amor incondicional. Y me lleva a una palabra muy hermosa que creo que en muchas bodas, por lo menos en España, se lee, pero no se medita. Si la meditáramos antes de casarnos, no sé yo cuántos no nos casaríamos. Es 1 Corintios 13. El amor todo lo puede, habla del amor como camino de excelencia. Yo actualmente oro por mi esposo y rezo a Dios para que restaure y sane mi matrimonio. Me hizo ver que lo más importante para él son los esposos y de ahí los hijos que nacen, que conforman la familia. Él eligió una familia para nacer, podía haber venido en edad adulta, podía haberlo hecho de infinitud de formas y maneras, pero eligió una familia, eligió a una mujer y eligió nacer como un hombre, ¿no? Y nos mostró el modelo de familia, San José, María y él, como la Sagrada Familia. Por eso Satanás ha venido en estos tiempos a destruir a la familia. Y lo hace a través de los esposos. Y bueno, yo llevo mi alianza porque aprendí que es la fidelidad, aprendí que es hasta que la muerte nos separe, pero no lo aprendí de cualquier manera, lo aprendí desde el amor. No se puede orar de cualquier manera por el esposo, no se puede orar de cualquier manera por el matrimonio, ¿no? Hay que orarlo como Dios mismo lo ora, y es desde el amor incondicional. La cruz que tomamos los esposos cuando nos hacemos una sola carne, porque Dios es el que nos hace una sola carne y solo lo puede hacer Él, conlleva, esa cruz conlleva esperar siempre. En el caso de las mujeres que están separadas o divorciadas, donde ya creen que su matrimonio se acabó y que ese vínculo del sacramento ya no existe, ¿qué les podrías decir a esas mujeres o a esos hombres que piensan que ese vínculo se deshizo? Pues que solo Dios rompe las alianzas y de momento no sé de ninguna que haya roto. Sí. La palabra que más se repite en las Sagradas Escrituras es alianza, que significa amor. Él es el que une, Él es el que derrama la gracia y Él es el que lo hace todo posible. Yo sé que ahora muchos de los que me escuchan retoman ponerse sus alianzas, hombres y mujeres, porque Cristo a través de mis palabras toca sus corazones y les hace, cayendo los velos, les hace ver y entienden dónde estará la verdadera felicidad. Sé que muchas de las personas que quizás nos escuchan, como bien has dicho, divorciadas, separadas, yo sé el motivo, se rindieron un día, lo vieron imposible, todo el mundo les dijo que era imposible. Porque creemos que nadie cambia. Cuando ya hemos visto el mal en nuestro esposo o en nuestra esposa, creemos que es imposible. Y claro que el Señor no lo quiere así unido. No nos quiere haciéndonos daño y destrozándonos.
nos quiere, pero nos tiene que sanar. En un matrimonio no hay víctimas y verdugos, hay pecados que nos llevan a tomar decisiones de la mano de Satanás para destrozarnos y separarnos y hacernos siempre fijar nuestra mirada en las circunstancias y abandonar, porque Él dice siempre, es imposible. O sea que a través del pecado en el matrimonio entra. Sí. Y eso es lo que hace que las parejas se separen a través de ese pecado, sí, de esa fisura que entra, y se aprovecha el enemigo para poder desvirtuar este matrimonio. Sí. Da igual hombres que mujeres, ahora está siendo el caso de la lujuria con el adulterio, la infidelidad, pornografía, adicción a la pornografía, incluso a drogas y alcohol. Hay hasta malos tratos, es verdad. En esos casos siempre me preguntan qué hago y digo, hombre, la lógica, ¿no? Sepárate porque no puede agredirte, porque puede. La ira contenida cuando explota de un ser humano a otro puede llegar, es verdad, a matar. Está muy herido, somos animales heridos, los esposos, cuando llegamos a ese punto. Estamos incapacitados de perdonar. Por eso el Señor nos separa. Coge, te lleva al desierto. Y lo primero que hace es fijar tus ojos en Él. Te vuelve a traer a casa y te vuelve a mirar y te dice, yo primero tengo que sanarte. Heridas muy profundas, pecados de a lo mejor heredados de generaciones en generaciones. Quizás te concibieron en un acto de lujuria, donde solo hubo sexo en ese contacto, donde no estuvo carente de amor. Quizás incluso tu madre intentó abortarte y no se atreve a confesarlo, pero viviste, y es una herida desgarradora la del corazón, y la representamos, la reproducimos en nuestro matrimonio. Pero has dicho algo bellísimo que nunca había escuchado, o sea, el Señor te prepara y te lleva en un camino, o sea, es un plan de Él, donde la gente ni siquiera sabe que es el plan de Dios, donde te separa poder para poderte sanar. Por eso si esperáramos un poco. Pero Satanás viene con la impaciencia y te dice, a todo correr tienes que encontrar a otro hombre o a otra mujer. Corre, corre, te dice, porque está evitando eso, tu encuentro con el Señor. Porque en el momento que te encuentras en el desierto con el Señor, ya estás cautivada para siempre en su corazón. No solo te sanará a ti, sanará a tu esposo, sanará a tus hijos, hará un milagro en tu familia. Serás luz para otras familias y todo el mundo irá ahí. Amén, amén, amén. Pero no le damos tiempo. ¿Y qué hacer? O sea, como algunos pasitos que nos digas. No sé, rezar el rosario, primer paso, segundo paso, no sé, en tu experiencia. Digo, yo no soy casada. Pero, ¿qué les podrías decir a esas mujeres? Lo llevo de la mano. Así es. Que no se quiten por nada del mundo la alianza. Es un sacramental vivo. Lo primero que Satanás te susurra es, quítate la alianza, ya no estás casada. No llamen ex a sus esposos ni a sus esposas. No hablen, es fundamental, dejen de hablar de ellos. Da igual lo que estén haciendo, da igual. No hablen con sus amigas, con sus amigos, con sus familiares. Ni mal divino. No hablen de ellos. Nada. Pónganlo en manos de la Virgen Santísima. Vayan a la villa. Entreguen su matrimonio podrido. Puede restaurar la Virgen, está orando, intercediendo por todos. Primer paso, por favor, entreguen su matrimonio. Abandonen completamente su matrimonio bajo el amparo y el manto de la Santísima Virgen de Mamita. Pedid que el Espíritu Santo os haga ir viendo poco a poco qué hay en el interior de cada uno. Volved al Santísimo todos los días una hora de adoración. Llorad ahí ante el Señor todo lo que haya que llorar, llorarlo ahí. Orar el Santo Rosario, tomar de la mano a María. Y empezad a pedir que sean ustedes mismos primero sanados. Que esas heridas que sí, que el cónyuge ha provocado, empiecen a ser sanadas y que empiecen a ser llenadas del amor inmenso que Dios tiene, que sea derramada la gracia del perdón.
que haya a partir del perdón reconciliación, paz, hallarán la paz, háganme caso, hallarán la paz que anhelan, que nada del mundo que hay ahí fuera les dará, solamente retrasarán el tiempo de la salvación. Cuando un esposo o una esposa decide pararse de verdad de la mano de Dios y escuchar su voluntad, y su voluntad es una, sanar y restaurar cada matrimonio. No tiene otro preparado para usted, ni otra. No hay nadie que les va a hacer más felices, porque primero no han hallado la felicidad con Dios. Hay que aprender a estar solos con Dios. Y después veremos regresar a esos esposos y esposas que se fueron, pero ¿cómo se fueron? ¡No, restaurados! Pasos importantes, adoración, una confesión profundísima con el sacerdote. Según vayan viendo los pecados que vayan saliendo, vayan a la confesión, ayunen. Un día, dos a la semana, pregunten a Dios cómo desea que ayunen. A pan y agua, o quizás a dejar el móvil, a dejar de leer basura, a dejar de... Vuelvan a reconciliarse con ustedes mismos al interior. Y desde ese interior al desierto. No tengan miedo al desierto, a la purificación. Hay que pasar por la purificación. Lo más maravilloso es ver cómo nos salva, cómo luego salva al esposo. Cuando se ve regresar al pródigo, a la pródiga, cuando se ve que uno ya no era el que era, está transformado, cuando esas miradas vuelven a cruzarse de los esposos, pero es la frase de Él lo hace todo nuevo. Hay que llenar las tinajas. Yo todos los matrimonios que están separados o divorciados, siempre el hombre sigue amando intensamente a la mujer. Ese es algo del sacramento. Sí. Aunque tengo otras mujeres, la verdad, sigue amando con esa, y quiere siempre esa sensación de regresar con esa esposa. Sí. Hombres, abandonen el camino de pecado, que no da satisfacción, solo es pura carne. El alma anhela por el sacramento, grita, porque sabe cuál es su sitio, es con su familia. Nunca es tarde, siempre hay un momento, vuelvan a ponerse la alianza. Terminen inmediatamente, si ya han comenzado una relación, terminen inmediatamente, porque adúltero es el hombre que dejando a su esposa se va con otra mujer, y adúltera es la mujer que dejando a su esposo se va con otro hombre. Es palabra del Señor, está en el Evangelio. Vuelvan a la verdad inmediatamente. No solo se están condenando ellos, están condenando a esas otras mujeres. Estamos condenando a esos otros hombres. Hay hijos de por el medio. Cada vez hay más nudos que la Virgen tiene más dificultad en soltar, porque los creamos nosotros. ¡Párense! ¡Sánense! Por favor, pidan ayuda. Sean humildes y pidan ayuda. Y si ya sienten el anhelo de regresar, porque están sintiendo el llamado poderoso de Dios a regresar con sus familias, regresen con sus familias. Sí, yo creo que es mucho del orgullo de no querer o de no querer perdonar. Aunque la amen. Y sienten mucha vergüenza. Sienten vergüenza, sienten tristeza. Sí. El hombre a veces, aunque ame a la mujer, no lo hace porque siente un gran rechazo. Pues entonces abandonen el camino de pecado y pónganse a orar para que su esposa o su esposo, cuando ustedes los abandonaron, si no están todavía sanados porque vuelven y les piden perdón, si ya ven a ese esposo y a esa esposa transformada, solo le abrazarán y le dirán, vamos a volver a empezar. Pero si sienten el rechazo porque todavía tienen el odio, pónganse ustedes a orar por esas esposas y esposos para que la Virgen ablande sus corazones y le hagan ver lo mismo que ellos han visto. ¿Cuál es su única familia? Solo hay una familia, la elige Dios. No hay más nadie fuera esperando, no hay nadie más que les va a amar mejor. Aprendan ustedes a amar por ustedes mismos con Dios. No esperen que les amen. Empiecen ustedes a amar. Y por último, María, ¿por qué crees que el enemigo está atacando tan duro a la familia y deshaciendo los matrimonios? Por dos motivos. Cuando los esposos se separan y no hay hijos, se ha asegurado que no hay una nueva generación de fe y de cristianos.
si ya hay hijos, se asegura de hacerles creer que el amor incondicional no existe. Y sobre todo y fundamental, si Dios es amor y lo derrama en los esposos, ustedes saben que el matrimonio, el sacramento que se vive en esa Eucaristía, los ministros, no hacen falta sacerdotes, los ministros somos los propios esposos. La alianza se hace directa con Dios. Es a Dios al que le estamos prometiendo fidelidad y amor eterno, a través del esposo y a través de la esposa. Satanás viene entonces a romper y a quebrantar eso. Ya demuestra al mundo que Dios no existe, porque el amor no existe. El incondicional, el que Jesús mostró hasta el extremo en la cruz, está diciendo que no existe. Ya lo logró. Bueno, me has dejado, mira que he hecho muchas entrevistas, pero dos cosas, o sea, si no hay hijos, se asegura de... De que ya no hay una generación nueva que pondrá sus pies en Jerusalén, pura, santa y cristiana. ¿Y cuando hay? Y cuando hay, se asegura de hacerles creer que el amor incondicional y la fidelidad no existe. La alianza con Dios siempre es amor incondicional y fidelidad. Bueno, verdaderamente hoy he descubierto, muchas gracias por esto. ¿Y a qué invitas a las familias? Invito a las familias a regresar al rosario. Tómense las manos todas las noches, esposos. Mírense a los ojos, pídanse perdón por lo que en ese día se hayan podido agraviar. Perdónense, sonríanse, ámense. No hay forma más hermosa de dar gloria a Dios que a través del acto de amor entre los esposos. Ahí damos gloria a Dios. El cuerpo es el templo a través del cual nos amamos. Ámense, en verdad, tóquense, ámense, acaríciense. Recen el Santo Rosario todas las noches juntos, que no da uno, un misterio, pero delante de un crucifijo con el Señor, den gracias porque sigan juntos y sosténganse por la gracia. Besen muchas veces sus alianzas. Y prométanse todos los días amor eterno y fidelidad hasta el final. Pues muchas gracias, María. Verdaderamente hemos aprendido muchísimo. Gracias. Muchas gracias y que Dios te siga llenando el Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto.